Qué chévere esta noche. ¿Cómo la estamos pasando, gente? ¿Cómo la está pasando la gente arriba? ¿Esta gente de abajo cómo está? Me encanta que lo estén disfrutando, de eso se trata, que podamos seguir haciendo esto en Southern Club porque es uno de los mejores sitios para hacer comedia. Chicos, les cuento, yo llegué en una ruta urbana, en un bus, me encanta subirme a los buses, pero me encanta subirme a los buses porque pasan cosas muy locas. A mí me encanta, por ejemplo, subirme a las rutas urbanas y ver a los vendedores ambulantes, amigos. Esta gente que se sube a ganarse la vida, amigos. Esta gente que se sube a dejarlo todo ahí por un minutito y unas monedas. Yo estoy en una ruta urbana y se sube un señor, un mancito con un parlantico chiquitico, amarrado con una cabuya. Y el man se para en el torno y empieza con qué emoción. ¡Hola, amigos! ¡Qué chimba que hayan venido! A ustedes ya estaban aquí. Bueno, no importa. Hoy les quiero interpretar un par de canciones. Y espero que se la gocen. Este par de canciones dicen así. El man le pone play, amigos, por Goku. En serio, marica, por la Rosa de Guadalupe. Yo he escuchado... Yo he visto gente que se sube a interpretar música llanera con todo y arpa, marica. El bus está lleno, hijo de puta, y se suben con el arpa. En silencio, he sufrido, me toca la última. Marica, agrupaciones vallenatas, acordeón, caja. Pero este man se subió y empezó a cantar. Y en la vida había escuchado a alguien que cantara lo que este man empezó a cantar. En serio, me removió rudo los sentimientos, los recuerdos. El man le pone play y empieza a cantar a grito herido. La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina. La fina, a todos nos gusta más. Y todos en el bus. Yo, perrito, qué temón. Marica, tiene otro, tiene uno navideño. Y el man, se lo tengo, perrito. Voy a sacar el instrumento musical. Y vamos a interpretar el tema navideño para las dos lucas del hombre. Y dice así. Felicidad es todo aquello que nos hace recordar. Águila roja. Y marica, fueron las mejores dos lucas. Pero parece, ¿qué tal estos tipos que se suben así con esas gorras ladeadas, con esas caras de ñeros, que se suben con bolsitas de arroz roa? Y se paran en el torno así. Buenas tardes. Buenas tardes, gonorreas. Bonito saludar y no ser apuñaleado el día de hoy. Vengo ofreciéndoles mucha risa. Ese día les vengo ofreciendo un delicioso producto llamado galleta. Voy a pasar humildemente, decentemente, por cada uno de sus puestos usillas. Espero que por favor me reciban de manera muy amable este producto. Este producto no tiene precio, gonorrea. Ese producto. Va a pedir, va a pedir. Levante la mano, baila. Ese producto no tiene precio, piros. Es lo que humildemente su corazón. Este bus es de dos pisos, toma. Lo que humildemente su corazón y un billetico de 2000 posparria me quieran dar. Amigos, acabo de salir de la modelo. 57 años, asesinato múltiple. No quiero reincidir, gonorreas.
Señoras y señores, esta noche es de comedia y vamos a disfrutarlo hasta el cierre. Y este señor que va a cerrar con broche de oro. Gracias a nuestros patrocinadores de nuevo, a Grands, a Limosinas Capital, a Street Brothers, Street Brothers, a Chetos. Y quiero que por favor reciban esta noche a nuestro broche de oro. Quiero que por favor, igual de bueno a los comediantes que nos hemos parado aquí a entregar la vida por sus sonrisas, quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Diego Parra. Ok, buenas noches, Sutton. A continuación voy a cantar una canción de George Speedy con los Moritas. O sea, Jorge Velosa con The Cranberries. Algo de rock con carranga, o sea, rocanga. La A Q U Chari y ta. Se me pe perdió la cucha Ita, la cucharita se perdió. Y ahora con reggaetón, porque todo lo que tiene reggaetón tiene más flow. Y yo no sé lo que es flow, pero está de moda y dice. ¡Pum! En la vereda de Belandia, en el municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y ahora, cucharita de hueso y así es bonita, ni qué pensar. La cucharita. La cucharita se perdió. Bueno, y si eso les gustó, me preocupan. De verdad que hay público para todo. Ustedes se preguntarán, ¿yo por qué hago los sonidos sexuales? Es que una canción sin contenido sexual no funciona. Y eso, digamos que como dirían los gays, eso viene atrás. Que sí, que yo no tengo nada con los gays, ¿no? No, ni lo quiero tener tampoco, porque yo con los gays no. Digamos, yo los quiero mucho, pero, o sea, como amigos, ¿no? Porque ellos son tolerantes, pues, a la lactosa, sobre todo. ¡Ay! O sea, se aguantan un pipí, no se van a aguantar una chanza. O sea, hay cosas más. Pero entonces, mi papá decía, esa música tan gay. Y yo decía, pero mi papá también escuchaba música gay. Por ejemplo, había una que decía, ¿y ya para qué quiero la tumba? Si ya me enterraste en vida. Y yo decía, a ver, ese comentario fue muy así raro, ¿no? Y yo decía, ay, bobo, grosero, auxilio. Y todas las canciones tienen. ¿A nosotros qué nos importa la vida sexual de estos señores? Por ejemplo, hay un tipo que sufre de eyaculación precoz que dice, no me puedo contener. No, o sea, mucha información, ¿no? Por ejemplo, hay otro que dice, solo en tu boca, yo quiero acabar. ¿No?
No lleva el bis, no lleva el bis. O hay otro que dice, hay una de Carlos Vives que dice: llevo en mi boca el sabor de tu partida. Que ya uno a ese man no le puede dar una palabra de aliento, ya sería él el que le da a uno una palabra, uno diría, uy, qué aliento tan cuca, ¿no? En fin. Bueno. Como dijo Gina Parodi, pues nada. Sí. No, nada, pero yo quiero que vos en este preciso instante deje de pensar en esa música del demonio y empiece a decir en esta noche: Señor, yo quiero que vos entre en mi corazón. Yo quiero que vos diga: yo quiero parar de sufrir ahora mismo en nombre de Jesús. Yo no quiero más esa música del demonio. Yo voy a hablar para vos. Você se perguntará: eu por que falo desta maneira? Eu falo desta maneira porque eu não sei falar português. Digamos que por tu, sim, pero gays, não. Eu falo muito largo. Eu falo muito bonito. Eu falo toda a noite. Eu falo desta maneira porque, como diz Lucas 13, Mateus 15, eu pongo 5 lucas e Johan 10 mil mais e compramos um botelho, não? Uma chimba praticamente, certo, meninos? Como diz... Graças, amigo. Graças. Como dice Juan 3, 16, kilómetro 2, vía Cajica. No acumule cosas en la tierra, hermano. No. Por ejemplo, vos, hermana, tiene unos aretes muy gustosos. No acumule cosas en la tierra, déselas al Señor. El Señor estará orgulloso y feliz de recibirlas. Vos tiene un bar muy bonito, Andrés. Eu quero dizer-lhe, no nome de Jesus, não acumule coisas na terra. Este bar tão hermoso serve para ser uma igreja muito bonita. Dê-se-la, Senhor. Por exemplo, você, hermana. O Senhor se sentiria muito feliz de receber todo o que você quiera dar-lhe. Eu sei que você, muito no fundo, lo desea. Quer sentir ao Senhor? Não tem nada que dar? Pois. O Senhor se vai sentir feliz de receber tudo. Eu vou cantar agora mesmo uma canção sozinha. Português, perro, que passa? Mereis control, papi. Una cancioncilla llamada El Santo Curnou u Os Disyuntor, pero en portuñol. Y dice así. Oh. Oh. No, sin los coros, Johan. Siempre le he dicho que sí. Oh. Me falaron que chivero. Chiveram, que te olharam. El outro dia apanhando com um senhor. Que não era eu. Fui me dicho. ¿Qué fue dicho? Que você. Estaba de una manera que mi Dios, uy. Mejor no digo. No fue uno. No fue uno. Ni fueron dos tampoco. Fueron tres. 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 Mucho gustosa. Garota Garocinha.
Que ci perdone, eu que ci perdone, como si eu fora Santo Cornou. Olha me arrostro, bello son un nome, y no hay que andar repartiendo perdón. Pum, 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 acuiciache mama, yo que juicio. Yo que menina, acuiciache, yo que mama. Yo me iba a casar con vos, por poco meto la pata. Ahora no quiero ni ver si podría ser un disparache. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo bien. Bueno, yo actualmente hago música porque me di cuenta que hoy en día para hacer música no hay que saber de música. Uno le pregunta a Johnny Rivera, ¿tú sabes qué es un pentagrama? Y dice, pues penta, cinco. Y grama, pues grama. Una grama, cinco, anegadas, ¿no? Le dice, Maluma, ¿sabes qué es una corchea? Y dice, claro que sí, pretty boy, baby, wow. Una corchea, bueno, pues yo te voy a hablar de eso, con la corchea para pasarla bien. Una corchea, brother, pues. Sí que es una corchea. Bueno, ahí sí me corchea. Uno le dice a Jimmy Gutiérrez, ¿qué es una fusa? Y dice, pues una fusa, un pueblo Cundinamarca. O sea que una semifusa queda más o menos como en Silvania, en ese orden de ideas. Ahora, ¿qué es una blanca, no? Para Diomedes sería como una felpa de inspiración, que se acuerda de... Diomedes, el cacique, le decían el cacique, porque cacique acaba con todo el perico este. El cacique de la junta, hasta que un día pues ya mató una pelada en una fiesta y ya le decían el cacique de la dijunta. No, ese chiste es muy pesado. No, me puse negro. Ah, que hoy en día ya no se puede decir una negra tampoco, porque se ofenden estos y de madre, ¿verdad? Uno dice negro y dice, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, Señor Jesús! ¡Ay! ¡Ay, dijo negro! ¡Eso es discriminativo! Yo me pregunto, ¿de qué color son las letras de los libros? ¿Afrodescendientes? Ahora, entra uno a una tienda. ¿Qué vale la chaqueta afrodescendiente de la esquina? Oh, véndame un tinto bien afrodescendiente. Oh, amor, ¿quieres que te dé un beso? Yo tengo un primo que es negro y le falta un diente, o sea, es afrodescendiente, tampoco, ¿no? Entonces decidí hacer diferentes géneros musicales. He hecho salsa choque, no sé si la han escuchado, la salsa choque rola que dice, a la carachas, qué cosa tan cuca, ay, qué cosa tan cuca, siento que esta vaina me lo espeluca. Ay. Salsa choque rola. Para que baile, así no haya cola. No lleva palmas. No. Me encanta cuando uno empieza a cantar y todos. Y le digan, no, sin palmas. Listo, perro. Listo. Vale. He hecho, pues, vallenato, reggaetón. Tengo un grupo que se llama, pues, en homenaje a mis abuelos. Hago hardcore boyacense porque yo soy ascendente de Boyacá. Entonces, se llama Agricultor. Hicimos un tema también, pues, en homenaje al paseo de olla, porque ¿quién no ha corrido la maratón río abajo detrás de una chancleta? Que uno volvió y la mamá le decía, ¿usted? ¿Dónde dejó la chancleta? Se fue por el río. ¿Y su hermanita? Se fue detrás de la chancleta. Llegaba la hermanita a las 2 horas, ¡sí, manito! ¡Casi me pierdo! Entonces hicimos esta canción que se llama Paseo de olla, con todo respeto para toda la placa. Dijo, suéltala, carepalo. Con ustedes el Landater Taker de la música, el zombie del ritmo, el muerto viviente del sabor. Carepalo, hágale ya. Papa, yuca, plátano, mazorca. Paseo de olla, paseo de olla. No lleva palmas. Paseo de olla, paseo, paseo, paseo de olla. Cuando era niño íbamos al río, llevábamos cuchara, tenedor y cuchillo. Cuchillo para todos. Mi mamá pelaba la yuca, mi papá pelaba el plátano. Pa'l sancocho, pa'l sancocho. Pero nadie llevó sustancia,
pero nadie llevó sustancia. Pero nadie llevó sustancia. Pero nadie llevó sustancia. Y echamos a un emo. Y luego un rapero. Luego un metalero. Ayúdeme pues, marica. Y después a un rasta. No, no, ah, espérate. ¿Cuántas veces, weón? ¿Verdad? ¿Un rasta para qué? Tamarillos. ¿Para lo del cilantro? Sí, ah, cilantro especial. ¿Espacial? ¡Ah! ¡Severo paseo! ¡Severo sancocho! ¡Severo paseo! ¡Paseo, paseo, paseo de olla! ¡Paseo de olla! ¡Severo cilantro! ¡Paseo de olla! ¡Paseo de olla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! Porque cuando mi mamá pela la yuca, se lava las manos y la raja. ¿La raja? Ah, la yuca, rájala. Bueno, gracias. Un aplauso, por favor, para el señor Johan Silva. Él fue el que le tocó el himno nacional a Shakira. Entonces, cualquier error me entenderán, ¿no? Pues sí, entonces hice reggaetón porque yo digo que para hacer reggaetón se necesitan tres cosas, que son poca creatividad, una base rítmica y tener problemas de habla. Por eso ellos hablan así como si tuvieran un talento especial. A mí me gusta cuando llegan tarde que dicen, perdón por el retraso. ¿Se han visto que? ¿Se han visto que ese man como que le hubiera picado una avispa en la lengua? Como si alguien le apreta. Pobrecito, sufre, ¿no? En fin, entonces he hecho reggaetón. Hace poco hice un reggaetón para una empleada del servicio, que fue mi primera vez, porque pues yo nunca antes había tenido una empleada del servicio. Y era una empleada del servicio que compartíamos con mi papá, porque yo vivo solo. Entonces, sí. Entonces, mi papá, pues, me la recomendó. Entonces, como yo vivo solo, ella hacía, digamos, la vuelta donde mi papá, llegaba a mi casa y, pues, me trapeaba la vaina, me sacudía el polvo, lo que hacen. Amo ese humo. Me siento como en casa, con razón están todos contentos, estos maricas, todos felices. Ahí, wow. ¿Para dónde va, señor unicornio, con ese cacho? Yo le colaboro. hice varios reggaetones, que yo digo que si el reggaetón es música, hacer del dos es un arte. Y todos tenemos un poeta sentado en el colon. Yo hago poesía tres veces al día. Eso a veces me pego unas inspiradas que yo digo, hijo de madre, wow. Entonces hice ese reggaetón que dice, yo baila, baila, pum, baila, que baila, bailame la suavecito, mírame, siénteme goza. Dice, baila muchacha de bosa, baila mujer de la cosa olorosa, baila lavando la losa al son de Jorge Velosa, ¿no? Y el coro dice, las chicas de bosa lavamos la losa, y es una cosa que goza y que goza. Yo no soy celosa cuando está tu esposa, pero cuando estamos solos esto es otra cosa, ¿no?
Así bien. Pues. Entonces, hice ese reggaetón y pues a la gente le gusta y yo creo que es la mejor porquería que van a escuchar en su vida. Y decidí pues cantarlo esta noche para todos ustedes. Así que señoras y señores, damas y caballeros, ladies and suleires and hasbleires and mayerles and you James. No, mentira. Ladies and gentlemen, madame, messieurs, señora e signore, o si toco, o si taca. Y si no taca, pues tocó. Mujeres bonitas y gente inteligente. Personas cultas y costeños. Seres humanos honestos y paisas. Personas con principios y estudiantes de derecho. Gente talentosa. Y egresados del SENA. Mentira. Personal con vocación y policía. No, mentira. Homosexuales, que a mí me gusta hacer la pausa ahí porque eso ahí va pegadito, ¿no? Digo, homosexuales, y todos se miran como, ¿esto es un bar gay? Esto. Heterosexuales, metrosexuales, transexuales, intersexuales. Que metrosexual es alguien que está a un metro de volverse homosexual. No sabe, no responde. En lista de espera. Y hemos que son más indefinidos que el sexo de las lombrices. Tengo el honor, el placer, el privilegio de presentar por primera vez mi canción de Muchacha de Bosa en show. Con ustedes, Muchacha de Bosa. Suelta la carepala. Ajá, ya tú sabes, esto es lo que hay. Mero Discontrol, mijo. Big House Record. Pa' que afine, oiga. Warrior in the house. Pura gozadera, papi. Póngalo a sonar. Pa' toda la gente. Que le gusta el reggaetón. Qué cosa tan sabrosa. Baila muchacha de Bosa. Baila mujer de la cosa olorosa. Baila lavando la losa. Al son de Jorge Velosa. Yo tengo una moza en Bosa. Y si tú la vieras, qué cosa preciosa. Yo la llevo a tomar gaseosa. A la tienda de Doña Rosa. Ella es la que me hace el cuarto pa' que no se enteren. A todos los lugares donde llevo a mi mujer. La llevo a la mesa y le pago pieza. Le doy todo lo que quiera para complacerla. Pero qué sorpresa, qué aroma es esa. Cuando se quedó viringa de pieza a cabeza. Ponte toda la ropa y vamos pa' la fiesta. Porque parece que esta habitación apesta. Baila muchacha de Bosa. Baila mujer de la cosa olorosa. Baila lavando la losa. Al son de Jorge Velosa. Mi chica de Bosa. Muchacha virtuosa. Como lo repega. Soy muy talentosa. Con su movimiento. La dejo brillosa. Y soy una gata bien peligrosa. Me gusta como refriega todas esas ollas. Me gusta como lo mueve cuando pica cebolla. Me gusta como se inclina para sacar la ropa desde el fondo de la lavadora. Me gusta como refriega todas esas ollas. Me gusta como lo mueve cuando pica cebolla. Me gusta como se inclina para sacar la ropa desde el fondo de la lavadora. Las chicas de Bosa lavamos la losa. Y es una cosa que goza y que goza. Yo no soy celosa cuando está tu esposa, pero cuando estamos solos eso es otra cosa.